Cuando ya le marca la hora, es que ya conectó con el satélite. El taxista no puede manipular la hora. El equipo automáticamente, por señal satelital, le va a dar la hora exacta en función a la línea del Ecuador y al meridiano de Greenwich. Esto para el horario diurno y nocturno que se maneja. Exacto, para que no haya ningún tipo de manipulación. Se tiene que oprimir el botón de inicio, ya le indica iniciando y el horario en el que está comenzando la carrera. Luego se aprieta una vez más el botón de inicio, ya ve el usuario, ve, tiene que iniciar con punto cero y el costo inicial de la carrera en el 10 es de 5 bolivianos. Avanza 100 metros y le asigna un punto. Ese punto tiene un valor nominal en el día, vale 0,18 centavos. El vehículo puede iniciar con 4 pasajeros. Eso quiere decir, yo les voy a mostrar, son 8 bolivianos, por ejemplo. Uno cubre los 5 bolivianos y los otros son pasajeros adicionales que se cubre un boliviano por cada uno de ellos. Llegamos a los 3 minutos solamente con tiempo y ya aumentó un boliviano. Esto es, la sencilla explicación es porque cada punto tiene 0,18 centavos. 0,18 más 0,18, 0,36. Más 0,18, 0,54. Y automáticamente el equipo redondeó a los 9 bolivianos. Cuando usted lleva carga, ya no se cobra pasajero. Es solamente carga. Y la carga va en función solamente a distancia. Se tiene que programar en modo carga a distancia y se inicia la carrera. Iniciada la carrera, esto le va a marcar 10 bolivianos. De 0 a 1 kilómetro le marca 10 bolivianos. De 1 kilómetro a 3 kilómetros, 20. De 3 kilómetros a 6 kilómetros, 30. De 6 kilómetros a 10 kilómetros, 40. De 10 kilómetros a 15 kilómetros, 50. Y de 15 kilómetros a 30 kilómetros, 80 bolivianos. Usted, finalizando la carrera, le va a salir la cantidad de puntos, el costo, le va a dar un agradecimiento al equipo por su preferencia y ustedes reinician el taxímetro.